Muy buenas, fantasmagóricos, son mis tres mal y estamos en una nueva video reacción. Recién puedo desocuparme después de haber grabado lo que fue la reacción, análisis del tráiler de Pokémon Scarlet Violet, que para quien no lo ha visto les dejo la tarjetita para que lo vayan a checar, y poco más. Ahora vamos con lo segundo que salió el día de hoy, 1 de junio, que es una animación de Glisteel Origins, Gaster. 12 minutitos, y que según parece, este va a ser uno de los poquitos cortos, creo que según lo que leí en la descripción, al menos lo que traduje, porque acá abajo hay una descripción, ¿vale? Y aquí dice que tiene planteado hacer dos más de estas animaciones cortas para tirarse, antes de tirarse con lo que son los episodios larguitos que todos conocemos. Así que, como muchos sabrán, tengo muchas ganas de ver cómo cambia ahora con el tema de voces, ahora que va a haber actuación aquí. Así que no hay mucho más que añadir. Ustedes saben que ahora, con las condiciones que pone Camila, hay que poner marcas de agua. Va a dañarla este vídeo también. Canal de Camila, el vídeo reaccionar, abajo en la descripción. Y poco más que añadir. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado la señorita, que son 12 minutos igual. No es nada cortito, es medianamente largo, pero Camila nos tiene acostumbrado bastante más. Lo sé. Así que este solamente es el primer tanteo de lo que se nos va a venir en esta Season 3. 3, 2, 1, ¡boom! Si se quiere reaccionar, doblar o subtitular este vídeo, por favor lee la descripción. Ya la leí. Y está recomendada para mayores de 13. A ver, la puse en subtítulos. Gaster, listen to me. You need to calm down and make that thing disappear. Okay? Esto se lo vi en los en plan como los regalitos que nos dejaba. No sé cómo hacer eso. Hey, Gaster. Vale, esto es lo que soltó un poquito, un fragmentillo. Aquí debe estar más completo, ¿no? Someone had a letter for you. You weren't here, so they gave it to Asgore instead. Y fíjense el movimiento de los labios, o sea, está hecho frame a frame, ¿vale? Se nota el tiro que es frame a frame, pero fíjense el movimiento de la boca. Got a letter for you. You weren't here, so they gave it to Asgore instead. Lo mueve la boca tanto, tan bien, que parece que de verdad estuviera diciendo lo que está diciendo. O sea, ¿cómo decirlo? Que lo diga algo, el lip-sync del dibujo está muy bien hecho. Eso es lo que estaba buscando, lip-sync. El movimiento de labios está muy bien hecho aquí. Figured it'd get to you eventually. Do you know where Asgore is? Nope. But if I had to guess, he's probably up there, training with Roy. Y acá recordemos, recuerdo en la segunda temporada que Asriel le pregunta a Asgore si él tenía un amigo humano, y este le dijo que su nombre era Roy. Así que aquí vamos a conocer un poquito de ese pasado que Asgore nos reservó de la temporada 2. Hey, big guy. Is that for me? It sure is, bud. Here you go. Gaster, espero que los magos humanos te estén tratando bien. Tan pronto como sea posible, necesito que nos veamos de vuelta en Kurago. Los militares están dándome un poquito de tiempo para mí mismo, ya sabes. Vale. Nos vemos pronto, Roman. Mira, voy a intentar traducir lo que dice aquí, ¿eh? Vale. Voy a intentar traducir lo que dice aquí, para que personas que no saben inglés, que debería empezar, ¿eh? Porque es muy importante saber un poco este lenguaje. Yo sé lo básico, pero voy a intentarlo. Gaster,
Espero que los magos humanos te estén tratando bien. Tan pronto como sea posible, necesito que nos veamos de nuevo en Kurago. La milicia me está dando algo de tiempo para mí mismo, ya sabes. He estado garantizando algo de tiempo y me gustaría usarlo en catch up contigo. Creo que es charlar. Espero no equivocarme. Si alguien sabe más inglés, por favor que lo traduzca, porque vendría muy bien para la gente que no conoce mucho inglés. Pero creo que se refiere a... Quiero usar ese poquito de tiempo que le está dando la milicia para hablar con él o hacer algo. Catch up, creo que es charlar. Y está tiritando la mano, ¿eh? Fíjense, nos vemos pronto, Roman. Y fíjense el sudor ahí, lento. Época, esta seguramente es época en la que los humanos y monstruos vivían armoniosos. Y no se le ve muy cómodo a Gaster. Se nota que aquí intentó avanzar al siguiente nivel, Camila. Todavía se acostumbra, no está acostumbrado. Gaster, you make it. Vale, otro huesos. Otro esqueleto, ok. Esto no salía en el fragmentito que nos soltó a Camila en su momento. You're safely. That's good. Tea? Yes, please. I would love some. How have you been living with the human wizards? I've been good, father. They're very Vale, fond es of me. el padre de Gaster. Ok. Estamos viendo, aquí Camila se está mostrando a su perspectiva el parentesco, el árbol genealógico un poco. Ok. And I am of them. I'm happy. Good. That's good. When you choose to apply yourself, you are capable of anything. I am not surprised you have done so well. Oh. Thank you. Pero parece que su relación no es muy buena, Have you been well, father? Well enough. I do my best for the people I serve. There's a certain satisfaction that comes with that. Oh, that's good, I suppose. Jun and her family, however. They will never let me forget how they took my old position as military leader. Vale. I remember her. She's the bird monster with chroma magic, like... Es el monstruo pájaro con magia croma. Vale. Aquí hay, así que hay problemas con otros monstruos entre sí. Ok, eso tiene sentido incluso. Yours. And like yours. Anyways, enough talk of such things. Your title is Royal Scientist, but I hear there is more to it than that. You're correct. The Council doesn't have a bravery wizard right now. So Asgore and I both do what we can to help, when we're needed. Excellent. The Council protects the weak from the powerful who might wish to hurt them. And you, Gaster, are the strongest of them all. Thank you. I imagine you don't want your friends to be hurt if they need your help in combat. Do you train your magic then? I do, yes. Aquí como que está mintiendo. Ese titubeo. If I'm not being too demanding, would you like to step outside and show me what you've done? Yes, father. Algo me huele que va a salir mal aquí. We will do some basic exercises, nothing intensive. You have access to all 7 traits, Gaster. As do I. As always, I would like you to focus on the many things you can do with your gift. Vale. Movement often creates openings. Do what you must to cast your spells, but do not move your feet. Counter my attacks only with your magic, and don't let my magic reach the tree behind you. Okay. Ojo, interesante el ejercicio.
El padre va a atacarle con magia, él no puede moverse, solo puede usar sus rasgos, que en este caso evocará sus manos, las manos características, y tiene que proteger el árbol que tiene detrás. Interesante. Let us begin. Almost good. Se movió. Se dio cuenta. Again. When you closed your eyes, I could have easily struck you with a second attack. Sorry again. Vale, como que no le va mucho los combates. No le va el combatir la guerra. Y seguramente en esta temporada lo van a obligar a experimentarlo de una u otra forma. O sea, esto va a ser inevitable. A ver cómo cambia el personaje aquí con eso, cuando ocurra It's guerra. okay, Gaster. You're used to facing those wizards with one trait. I can use seven at once. I know it's hard, but I believe in you. You have an answer to everything I can do. Okay. I'll try my best, Father. Lo encerró para poder. ¡Ojo! Y se tuvo que mover. Not my style. You struggle. This should be easy for you. It is a shame you refuse to apply yourself. Father, we've had this talk before. The monster you want me to be isn't who I want to become. Is it not? You're on the Wizard Council, Gaster. Your friends' lives depend on your ability to protect them. Ahí estoy de acuerdo the con Roman. Monster I want you to become can protect them. Yours would simply watch helplessly as they died. Too weak to fight back. You want to say something? Speak up. I said, speak up! No está apto para el combate. Answer me. No está apto para el combate. I do want to protect my friends. I just don't want to do it your way. My way? I don't think you understand. Do you think my way is too cruel? The world. Cruel, Gaster. It will kill you if you are not strong enough to withstand it. I'm simply showing you your future. Will you be defeated, or will you fight back? Defend yourself! Wizard friends die, it will be because you couldn't protect them either. Es crudo lo que dice, pero bajo este contexto de guerra tiene sentido de algún modo. Had.
it is! At last! There is your fighting spirit! Do it, Caster. What are you doing? Fight back! Isn't this what you wanted? Hate me. Kill me. What? Become the monster I know you can be. Oh, el padre quiere que él sea aún más fuerte que él. Y, si, y le está provocando. Está en plan como muy Sasuke, tío. Sasuke y Itachi. Te falta odio. O algo así. Buah, tío. ¿Kill you? No. I just want you to love me back. I see. I don't know where I failed to raise you. You could be more. So much more. Until you learn to confront the monster inside yourself, my son. You will never be a warrior. Father. I won't ask you to visit me again. If you want to become something more, you will call for me. O sea, técnicamente dijo, estás solo ahora. Dice que quedaba aquí, tío. Corta aquí. Está muy interesante. Está muy, muy interesante. Esto promete. Esto promete, honestamente. Promete mucho. Y son, y han sido 12 minutos de nada, ¿eh? 12 minutos de nada. El doblaje estuvo de 10. El cambio de... hola, es increíble, o sea, la evolución de aquí se nota. Y Camila quiere, creo que está probando un estilo de dibujo distinto, juraría, o sea, por el estilo de dibujo. Creo que está intentando probar algo nuevo. Y se nota diferente, me gusta el cambio. Aquí va a haber cambios muy interesantes. Y este es prácticamente un fragmento de lo que va a enseñar cuando haga los episodios largos de pleno. Esto promete muchísimo, tío. Esto promete muchísimo. Oye, no estuvo nada mal lo que ofrece aquí Camila, la verdad. Me gusta lo que estoy viendo. Tengo ganas de ver cómo hacer el tema de doblaje. No sé si ella se animará quizás a algún doblaje latino. Lo cual estaría muy guapo, la verdad, para la gente que no sepa inglés. Pero que lo haga inglés es muy estratégico también, porque el público inglés es el que principalmente va a ver esto. Me gusta por dónde van los tiros. Aquí plantea un poco el por qué Gaster quiere ser científico y no un guerrero. Y es que el padre lo entrenó para ser un guerrero aún más fuerte que él. Y eso me mola. Porque aquí plantea la contraparte. Y si yo no quiero ser guerrero, quiero ser algo más, un científico, por ejemplo. Entonces, quiero ver cómo va a evolucionar esto. Quiero ver cómo crece. En fin, lo dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado esta reacción al Glistel Origins de Gaster. Este fragmentito que nos soltó Camila Cuevas. Y si dan like, compartan, suscríbanse al canal para que la mención siga de más fantasmitas. Activen la campanita para que avise cada vez que suba vídeo. Sigan en mis redes sociales, principalmente por Twitter, links abajo en la descripción. Y ya saben, link de canal de Camila y el vídeo en la descripción también, para que vayan a ver el vídeo original y le den el apoyo que se merece, porque esta chica es producto nacional y hace un producto de calité. A secas. Son mi Dream Mind y eso va a asustar con una sonrisa. ¡Chao!